Inventos y descubrimientos que fueron obra de una casualidad. Durante la Segunda Guerra Mundial, Harry Cover estuvo trabajando con cianocrilatos para desarrollar una mira transparente para los fusiles. En uno de estos intentos se topó con el cianocrilato de metilo, que era tan pegajoso que se adhería a todas las superficies. El poder adhesivo de este compuesto era tan fuerte que durante la Guerra de Vietnam se utilizó para pegar tejidos humanos. Esto con el objetivo de ganar tiempo en lo que llegaban los médicos. En su búsqueda por desarrollar miras transparentes, Harry Cover terminó inventando el superpegamento. Corría el año de 1886 y John S. Pemberton, un farmacéutico de Atlanta, ideó un jarabe para la indigestión. Este jarabe terminaría siendo años más tarde la fórmula principal de la Coca-Cola. Parece que las serendipias son más cotidianas de lo que pensamos.